Existen muchas leyes que hacen que el ser humano tenga un comportamiento y unas nociones de vida beneficiosas. Una de ellas es la ley del espejo. Los reflejos. Sí, la ley del espejo. Aquella ley en la que se le atribuye unas reglas bastante simples. Y es que una de las principales son: lo que me molesta del otro está dentro de mí. Reflejemos en esta frase. Lo que me molesta del otro está dentro de mí. Recordar que las 5 primeras personas con las que más te juntas son el reflejo de lo que sientes y de las emociones, evidentemente, y de los pensamientos que tienes. Por lo tanto, lo que tú ves en los demás es un reflejo de ti. Si tú crees que esa persona, por ejemplo, es una persona, vamos a suponer, que le gusta mucho hablar de los demás y que está constantemente hablando de los demás, o sea, ese una chafardera, como se diría en español, no sé cómo lo diríais con otras personas, o una persona que no se mete en los asuntos que no debe, esa persona es un reflejo de ti. Hay una parte de ti a la cual a ti te gusta chafardear y te gusta meterte en los problemas de los demás. Y esto es así. ¿Por qué proyectamos, por ejemplo, nuestra realidad sobre nuestro entorno? Evidentemente porque es lo que percibimos y así es como lo sentimos. Por eso la ley del espejo es una ley que actúa de una manera muy beneficiosa siempre y cuando sepas utilizar las claves a tu favor. Por ejemplo, a la hora de construir nuestro crecimiento personal, nos tenemos que enfocar más en nuestro interior. Aprender qué es lo que reside dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro, bueno, pues de nuestros pensamientos. Y a partir de ahí trabajar para construir en nosotros una gran confianza. Y para construirnos nosotros en una forma muy madura, real, con integridad y sobre todo con respeto. Porque no te sirve de nada construirte si no te construyes a ti mismo con respeto. Algo que te tienes que ganar. El respeto se gana, señores. No solamente se construye, se gana. Cuando nosotros vamos construyendo nuestro nuevo yo, esta persona que realmente queremos que sea, nos vamos dando cuenta de que realmente nuestra psicología influye mucho. La forma en que nosotros, por ejemplo, actuamos, ¿no? En que cómo nos mostramos a la gente es lo que es el espejo de nuestra mente. Esto es lo que reflejamos. Es algo muy primitivo, no nos damos cuenta, pero es así. Inconscientemente lo hacemos. Ahora, ¿esto qué puede hacer? Puede hacer que nos creen unas situaciones del día a día, por ejemplo, como ir a comprar y encontrarnos una persona que se queje, o podemos salir a la calle y encontrar a alguien que nos felicite. ¿Os habéis encontrado alguna vez, por ejemplo, de que salís a la calle y todo el mundo se empieza a saludar y se empieza a reír con vosotros? No de vosotros, sino a reír con vosotros. Os empiezan a enseñar caras amables y la gente además se te acerca a hablar. Bueno, pues esto es un reflejo tuyo. Refleja lo feliz, la paz interior que tienes. Refleja realmente que eres una persona que da amor. Un amor, además, incondicional, porque todo el mundo se le acerca, todo el mundo quiere hablar con esa persona. Entonces, ¿por qué vemos defectos de otras personas? ¿Por qué nosotros somos capaces de percibir defectos de otras personas? Porque lo que está en el exterior es lo mismo que nosotros vemos y nos da rabia porque está en nuestro interior. Sí, el defecto que percibimos de otras personas está en el exterior o está en nosotros mismos. ¿Es que nosotros mismos lo estamos viendo porque nos molesta o es que nos molesta porque dentro de nosotros mismos tenemos incluso esta faceta de hacer estas cosas y nos da rabia que otra persona lo haga? El hecho de que nos da rabia es porque no somos capaces de hacernos responsables de que ese 100% de esa persona, esa forma que tiene a lo mejor de pensar, de hablar, de hacer las cosas que a nosotros nos molesta, en parte somos responsables. Porque nosotros también somos así y no queremos aceptar nuestros defectos. Por lo tanto, lo que está allá afuera, realmente lo que tú estás utilizando allá afuera o lo que tú estás viendo allá afuera y tú te pones en tipo plan defensa, en plan, wow, esto es asqueroso, yo no puedo hacer esto, oh, wow, esto es lo otro.
Eso es una parte de ti. Y psicológicamente está dentro de ti. Esta persona es el reflejo de lo que tú estás haciendo, aun tú creyendo que no eres así, tienes el mismo defecto que esta persona. Influye mucho la base de creencias, influye mucho cómo nos han educado, sí. Influye mucho nuestra percepción, sí. Pero sigues encontrando defectos en esa persona en vez de mirarte los tuyos, porque tú eres el reflejo de esa persona también. Bienvenidos a Lights Up. De ahí está la clave. Lo que me molesta del otro está dentro de mí y lo que al otro le molesta de mí me afecta. Si me afecta es porque está dentro de mí. Si a ti te molesta que la gente crea o piense que tus defectos son molestosos y a ti te molesta y te afecta porque esa persona te lo ha dicho, esa persona te expresa lo poco contenta que está con tus acciones, esto te afecta. ¿Te afecta lo que piensan los demás sobre ti o te afecta que una persona a la cual tú estás viendo un defecto muy grande, esa persona pueda ver el mismo defecto en ti y te afecta que te lo diga? Percibes que te está atacando. Nadie te ataca, te atacas tú solo. Por lo tanto, estás proyectando ira, rabia, rencor y enfado. Lo mismo que esta persona está proyectando en sí mismo, hacia afuera. Entonces es muy importante entender la ley del espejo. Es muy importante que tengáis entender que todas las personas que pasan en nuestra vida son nuestro reflejo. Muchas de las personas que pasan en nuestra vida las atraemos nosotras. Nosotros somos los responsables 100% de dónde estamos y la situación que tenemos en la vida ahora mismo. Nosotros somos los únicos que podemos controlar nuestro destino. Y nosotros somos los únicos y siempre seremos los únicos que si tenemos una proyección limpia, si personalmente no tenemos odio, no nos comparamos, no nos autosaboteamos y nos conocemos el reflejo de nuestra vida, de nuestra salud, atrayendo a personas de otro tipo de carácter. La ley del espejo funcionará siempre y cuando tú seas capaz de controlar lo que estás haciendo y no utilizarlo como un mecanismo de defensa. Ya se sabe, para los que utilizan o los que estudian psicología, que la proyección psicológica comienza a ponerse en marcha durante las experiencias que nos suponen un conflicto emocional o sentimientos amenazados, tanto por dentro como por fuera, o sea, tanto en el interior como en el exterior. Tenemos que entender que cuando la mente entiende que hay una amenaza a nuestra integridad física o emocional, emite una señal de rechazo hacia el exterior y hacia todas estas cosas, acciones que están pasando. Atribuyéndose, puede ser pues, a un objeto o a un sujeto externos de nosotros mismos. Pero realmente lo que estamos haciendo es amenazarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros proyectamos negatividad en otra persona, nosotros proyectamos negatividad en nosotros mismos. ¿Proyectamos sobre nuestro entorno nuestra propia realidad? Claro. El entorno, la realidad que estamos haciendo es lo que nosotros reflejamos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un entorno pequeño donde solamente, vamos a suponer que tenemos, pues yo qué sé, dos o tres buenos amigos y nos gusta, por ejemplo, estar aislados y nos gusta, por ejemplo, una cierta filosofía de la vida, que es la tranquilidad, no tener problemas, atraeremos esta clase de personas. Lo que afirmamos, lo que hablamos y afirmamos, porque la boca tiene poder, señores. Las palabras tienen poder. Siempre se ha dicho y siempre se dirá, el poder de la mente y el poder de la palabra son el poder muy importante, porque con la mente idealizamos, proyectamos y con lo otro, lo que estamos haciendo es reflejar nuestra fe. ¿Ok? Entonces es importante cómo proyectamos las cosas. La realidad, el reflejo de nuestras emociones, el reflejo de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos.
Por lo tanto, la ley del espejo sí refleja cuando afirmamos cosas buenas para las otras personas y para nosotros. Pero lo que estás haciendo es proyectar para ti tu propia realidad. Si tú, por ejemplo, tienes unos amigos a los cuales como pareja les va bien y siempre están bien, tú estás proyectando en ti la clase de relación que tú quieres tener en un futuro. Sé consciente de que aquello de lo que proyectamos en los demás nos permite descubrir cómo somos en realidad. Si tú acabas de descubrir que tienes amigos que están llenos de amor y llenos de felicidad y a ti, por una parte, te encanta, no, lo siguiente, estás proyectando. Si a ti, por el contrario, que esto suele pasar, y dejadme algún comentario si os ha pasado alguna vez o si habéis tenido alguna persona que le haya pasado, que hayas tenido tu mejor amigo o tu mejor amiga se case y tenga la relación de ensueño que a ti te gustaría tener. Pero, en cambio, es una parte tuya que tú estás proyectando, que te gustaría tener algo positivo, que consigan un trabajo nuevo, un ascenso, que se queden embarazados, que les vaya bien la vida, por ejemplo, a las personas. Es a ti como te gustaría y proyectarlo así. Es así también como vas a traer cosas buenas en tu vida. Cuidado cuando proyectamos las cosas desde el lado negativo. Oh, es que le va todo bien y a mí no, es que no sé qué, no sé cuántos. Hablamos desde el enfado, hablamos desde los celos. Y esto va para todas las personas, no para las que creen que son víctimas, porque nadie en la vida es víctima. Para las que son narcisistas, para aquellas que aún quieren seguir con la vida, salir de su pasado, cambiar como persona, recordar quiénes son. Observar realmente de qué están hechos y dar un salto cuántico y cambiar su vida. Porque tú, por ejemplo, el que me estás escuchando, si eres envidioso, no vas a ir al médico y vas a decir, oye, mira, es que tengo un problema y soy envidioso. Al que me esté escuchando y se enfade mucho, y se enfade por cualquier cosa, tú no vas a ir al psicólogo y vas a decir, oye, mira, es que me enfado por cualquier cosa. Me da rabia que a todo el mundo le vaya bien menos a mí. No me gusta la vida que tengo. Tu vida empezará a cambiar cuando tú mismo te mires al espejo y empieces a reflejar el amor que tienes que sentir por ti. Mientras más odio reflejes en el espejo, mientras más odio te des a ti, más te vas a desagradar, más además te vas a castigar a ti mismo, porque esto además castigas. Este aspecto negativo de ti, que no te permite realmente descubrir cómo eres en realidad. Cuando tú deseas el bien, cuando tú estás viendo las posibilidades de otras personas. Esto es lo que a ti te ayuda. Cuando tú ayudas a una persona, te estás ayudando a ti. Recordemos que somos todos, todos los que estamos en la Tierra, todos globalmente, no importa de la religión que seas, raza solo hay una, que es la humana, no importa tus creencias, todos estamos conectados en algo y todos somos una proyección de algo. Cuando tú tienes un crecimiento interior saludable, cuando tú te trabajas desde una forma plena, desde una forma sana, cuando afrontas realmente tus demonios, afrontas realmente y aceptas lo que ha pasado en tu vida, te aceptas como eres, trabajas en tus defectos, trabajas en por qué te sientes así, ninguno de nosotros tendríamos diferencias, porque tendríamos entonces, a raíz de ahí, que mantener un equilibrio mental. Entonces, es imprescindible recordar que todo lo que llega a través de nuestros sentimientos lo damos por cierto. Sin reconocer muchas veces que, bueno, pues hay veces la parte de la interpretación o de la subjetividad que hay en ello, nosotros lo vimos de otra manera y lo percibimos desde una realidad, sea negativo o positivo. Negativo, por supuesto, esto genera pues que nosotros, teniendo esos pensamientos, se genere algo nefasto que además no siquiera te da un buen consejo. Seamos conscientes de que todo lo que está dentro está hacia afuera y todo lo que está afuera está dentro. De ahí viene la regla a seguir. Lo que me gusta del otro también está dentro de mí. ¿Por qué? Porque es una faceta que está dentro de ti, es una faceta que tú sabes que está ahí. La sientes, la has trabajado y se refleja en esa persona que estás y, por supuesto, lo que al otro le molesta de mí, si no me afecta, está dentro de mí. Y cuidado con esta, porque a mí me consta mucho cuando las personas dicen, no, es que a mí
Realmente, bueno, es que lo que le pase al otro no me molesta. Bueno, es que me da igual. Te da igual, pero eres la primera persona en preguntar si todavía cómo está esa persona. ¿Qué lo haces? ¿Por gusto o por...? No entiendo. Si te da igual cómo está una persona, ¿no? ¿Por qué preguntas por esa persona? O sea, no te afecta, pero te afecta. Te afecta porque está dentro de ti. Te afecta porque cuando tú pases lo mismo que esa persona y empieces a darte cuenta de que las personas, incluso las más cercanas de ti, no van a preguntar por ti, te pondrás en los zapatos de esa persona y entenderás cuál ha sido el reflejo que tú has dado o que tú has mostrado en esta persona. ¿Cuál es el reflejo y el por qué? ¿Se pueden utilizar las leyes a nuestro favor? Sí. Sí, se puede aprovechar mucho el potencial de la ley del espejo para un crecimiento personal y un autoconocimiento y mejorar tus relaciones personales y tu comunicación contigo mismo antes de hacerlo con otras personas. ¿Existen ejercicios? Por supuesto, que puedes hacer. Y eso, por supuesto, ya te lo dirá el psicólogo o los terapeutas, porque yo, como siempre os digo, os recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo que si no podéis vosotros mismos sacaros esta rabia que tenéis y este desequilibrio mental que tenéis, tenéis que ir a un profesional, porque si no esto, bueno, pues os come. Recordad que no es la cabeza, nuestro cerebro no está para matarnos, está para curarnos y nosotros somos responsables 100% de cómo queremos que sea. Los beneficios que aporta, por ejemplo, la ley del espejo. Bueno, pues el desarrollo de la empatía. Porque es un momento en el que te pones en el lugar de otra persona, que es de lo que estamos hablando antes, y aceptas las imperfecciones ajenas. Y aceptas que tú también eres imperfecto, y aceptas que es así, que tú eres así, que hay cosas que se pueden trabajar, pero tú tienes este tipo de características. Y te tienes que querer con ello. La liberación del victimismo. Que últimamente hemos pasado en este mundo del victimismo al ego. Los victimistas, estos egocentristas, que el mundo no puede respirar sin ellos. Por favor, esto para uno y para ti, el que me estás escuchando, deja de ceder tu poder personal a otras personas y empieza a ser responsable de lo que tú eres como persona. Empiezas a decir que no cuando algo te sienta mal. Empiezas a decir que no cuando sabes perfectamente que esto no es para ti y que no te va a beneficiar nada, independientemente de cómo le siente la otra persona. Despegarse del ego. Aceptarte tal y como eres y aceptar a los demás en su pura esencia. Es la clave para colocar tu ego a la misma altura de los demás. Tienes que entender que nadie es más que tú o que tú no eres más que nadie. O sea, todos somos iguales. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes características y diferentes tipos de personalidades. El ego nunca te da un buen consejo, pues solo habla desde su lado, desde el lado del yo soy el mejor, yo soy, yo soy, yo soy, yo. El mundo no es solamente para ti, el mundo pasa a través de ti. Conocer ese lado oscuro que tenemos, porque es imprescindible para la gestión emocional aprender a relacionarse de una manera sana. Entonces, si tú eres una persona que eres tóxica hacia ti mismo, autosaboteándote a ti mismo, bueno, pues esto es lo que vas a traer. Por lo tanto, no te quejes, porque esto es lo que tú estás atrayendo por no tener una relación sana contigo misma. Cuando tú empiezas a tener y a conocer tu lado oscuro, tu desarrollo de empatía, despegarte de tu ego, tu liberación de ser victimista. Empezarás a tener tu autoconocimiento, que es la introspección, que es lo que yo siempre creo que es importante, la introspección hacia nosotros mismos. Saber desde el principio hasta el final cómo conocernos mejor, quiénes somos, qué es lo que nos hace ser mejores o peores. ¿Qué es lo que nos hace sentir de una manera o de otra? ¿Por qué nos hace sentir esto? ¿Cuál es la raíz de este pensamiento? La introspección. Señores, no hay nada más bonito que conocerse a uno mismo. Tú puedes viajar, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tú puedes tener los mejores dinero, tú puedes tener el mejor piso, tú puedes tener lo mejor todo.
pero si tú no te conoces a ti mismo, empezarás a cometer errores estúpidos y, evidentemente, el reflejo de tu vida será el reflejo de tus pensamientos, el reflejo de todo, incluyendo las personas que vengas. Y eso será un reflejo. El espejo de tu vida será lo que tú hagas. Por supuesto, el equilibrio personal. Cuando tú haces una auto-introspección, lo que estás haciendo es conectar con tu propia persona. Y esto ayuda a equilibrar tus procesos psicológicos y aumenta tu autoconciencia. Porque si hay algo que nos hace falta mucho en esta vida es ser conscientes. Y utilizar nuestra racionalidad, señores. Por eso lo que ves en los demás es tu reflejo. Por eso cada vez que tú vayas a tener una persona que, bueno, cualquier cosa que te moleste, es tu reflejo. Cada vez que... Eso es tu reflejo. No, pero yo no soy así. Sí, sí que eres así. Lo que pasa es que no te quieres dar cuenta de quién eres, porque no te quieres mirar a ti mismo. Recuerden, señores. La ley del espejo. La ley donde todo lo que se refleja dentro sale por fuera. Y todo lo que está fuera en tu mundo está dentro de ti. Por eso tienes que vibrar en un nivel muy alto para tener cosas muy buenas. Y sube tu vibración, no importa cómo, súbela. Notarás el cambio en tu vida. Espero que les haya gustado este podcast tanto como a mí. Y si es así, les pueden dar un like. Si quieren escuchar más podcasts, están invitados a suscribirse a mi canal. Yo estoy más que contenta. También me pueden escuchar en iVoox y Spotify. Espero que hayan tenido unas buenas navidades y espero que sigan cambiando y disfrutando de su vida. Y cierren muy bien este 2023, señoras y señores. Gracias a todos.